¿Por qué es importante la autolimpieza en las lavadoras Mave, la AquaSaver, la Gri? Es muy importante la autolimpieza porque el fabricante nos dice que son entre 150 a 200 ciclos de lo que es el funcionamiento de la lavadora, ya se hace lo que es la autolimpieza. Yo recomiendo, como técnico, recomiendo cada 4 meses o 3 veces por año, cada 4 meses. ¿Por qué? Porque esta lavadora, todo lo que es el detergente, lo que es el jabón y la suciedad de la ropa, se va acumulando en la tina, ya sea la tina de retención plástica o la tina de centrifugado. Todo se pega ahí y llega un tiempo que la lavadora, la ropa te la manda un poquito sucia o enjabonada, y se pregunta uno por qué hace eso. Bueno, lo hace primeramente porque le hace falta una autolimpieza, ¿sí? ¿Cómo se hace la autolimpieza? La autolimpieza se hace de esta manera: solamente la perilla de nivel de agua tiene que estar el mínimo, las demás perillas de opciones o la de temperatura, nivel de centrifugado, no importa dónde esté, pero la perilla de nivel de agua sí debe estar el mínimo. ¿Sí? La lavadora debe estar conectada a la red eléctrica, claro, obviamente, y también debe estar conectada a lo que es el llenado automático. Tiene que estar conectada a la parte de atrás automáticamente. Muchas personas me preguntan si se puede llenar manualmente. No lo puedes hacer de esa manera. ¿Por qué? Porque la lavadora, la tarjeta, ella determina, ella detecta o pone el nivel que ella quiere tener. Entonces, la lavadora se va a llenar hasta arriba. Aunque la pongamos el mínimo, automáticamente la lavadora se va a llenar hasta la parte de arriba. O sea, manualmente no se puede hacer la autolimpieza. Hay que ponerla conectada automáticamente en la red y que tenga buen fluido de agua. Hay que verificar eso, que tengamos buen fluido de agua, checar los filtros de la manguera, checar que tenga buen fluido de agua, que entre agua. Si no, no la va a hacer tampoco la autolimpieza. También debe estar conectada la descarga al drenado para que también, pues, tire el agua. Ok, ¿en cuánto tiempo lo hace? Lo hace entre una hora o pasadito de una hora. ¿Por qué? Porque la lavadora nos hace 2 enjuagues. Por ejemplo, aquí ya terminó de hacer el lavado, se pasó enjuague, ahorita va a hacer el enjuague, va a tirar el agua, va a volver otra vez a llenar y va a hacer 2 veces enjuague, ¿sí? Y ya al último hace el centrifugado y ya termina. Ya este foco, este LED de autolimpieza debería de apagarse. ¿Sí? Voy a mandar un pequeño video después de que termine para que puedan ver que ya el LED de autolimpieza ya no está encendido. ¿Sí? ¿Cómo se hace la autolimpieza? Bueno, pues perilla a nivel de agua mínimo, la conectada, y ponemos la perilla esta, la perilla de principal de apagado, la vamos a mover a la izquierda, a la derecha, perdón, en autolimpieza, y presionamos inicio, pausa, le damos inicio y ella lo va a hacer, solita lo va a hacer. No tiene que tener ninguna prenda en el interior, ningún otro líquido excepto agua. No le pongan, mucha gente me pregunta si le pongo vinagre o le pongo un químico o algo, no le ponga nada. Debe hacerlo sin ningún químico, solamente pura agua, ¿sí? Y ella lo va a hacer entre una hora o pasadito de una hora. Muy importante, cuando este le empieza a parpadear o a prenderse, debe de detectar que ya la autolimpieza se la está pidiendo, ¿sí? Es muy importante. Sucede que cuando no se la hacemos, llega un tiempo que sí te hace el trabajo, sí te lo va a hacer algunos ciclos, pero después se te va a bloquear la lavadora, te va a hacer cosas raras la lavadora, y pues es por problemas de este LED de autolimpieza que no le hemos hecho la autolimpieza. Pues espero les ayude esta información de la importancia de la autolimpieza, para que pueda a la hora funcionarle bien y pues que la tina se mantenga limpia. Es importante esto también porque abajo en la tina plástica, por la parte exterior, lleva un grabber donde va una manguerita transparente. Bueno, esta no es transparente, esta ya está muy vieja, pero esta la lleva puesta en la tarjeta. Por la parte de atrás lleva una tapita, ¿sí? Lleva una tapita por la parte de atrás, no sé si se pueden detectar aquí. Lleva esta tapita y aquí lleva la tarjeta. Y lleva esta manguerita conectada ahí. Lleva una punta ahí en el transductor, ¿sí?
Y la otra punta la lleva en el grabber de lo que es la tina de plástica. Entonces, ahí en ese grabber, con ese retenedor, ahí sucede que a veces se acumula toda la suciedad, se acumula mucha tierra, bastante tierra cuando no se le hace la autolimpieza, ¿sí? Y por esta manguerita, cuando se está llenando, avienta una presión de aire para mandar señal a la tarjeta, al presóstato, de que corte ya para el llenado y que empiece a lavar. Sucede también que cuando no se hace la autolimpieza, empieza a ensuciarse o a taparse esta manguerita, ¿sí? O el grabber está muy tapado de suciedad, de mugrero, y no le manda señal. Y sucede que la lavadora se detiene, se para o se bloquea y no te hace nada de eso. Entonces, todo viene porque también prende la autolimpieza y nos está enseñando que necesitamos hacerle una limpieza a la tina. La autolimpieza es una limpieza a la tina, ¿sí? Ahí empezó a hacer lo que es el enjuague, como pueden ver. Repito, aquí lo va a hacer una vez el enjuague, dos veces el enjuague, va a ser dos veces el enjuague y ya va a terminar de hacer lo que es la autolimpieza. Bueno, pues espero les sirva esto, cómo hacer la autolimpieza. Voy a dar un repaso, un resumen rapidito, cómo hacerlo. Bueno, conectado a la luz, primeramente, conectado a la red de agua de llenado, verifiquen que entre bien agua automáticamente, conectado a la descarga de drenado, ¿sí? ponemos la perilla en nivel, ponemos la perilla en este, el nivel, ponemos la perilla aquí en autolimpieza, ¿sí? Ponemos la perilla a nivel de agua, el mínimo, ¿sí? Y pues ahí ella misma nos va a hacer autolimpieza entre una hora 20. Bueno, saludos. No olviden suscribirse, dejen sus comentarios, compartan, únanse, denle un like. Saludos.